Viendo en el tramo de 600 metros de la futura autovía hasta Aguarda y se conecta con un nuevo enlace al polígono. Satisfacción ver cómo este proyecto se va materializando y satisfacción porque es un proyecto importante. En una primera fase pues vaya a dar servicio al polígono de Areas o parque empresarial de Areas y es importante porque vaya a permitir además viabilizar ese parque empresarial. Ir eliminando aquellas barreras de accesibilidad de que tiña y por lo tanto pues vaya a permitir viabilizar pues todos los negocios, todas las empresas que hay en ese parque empresarial. Mira, pues tener acceso a todos nuestros transportes especiales que necesitamos en la industria. De esta manera nos vamos a deslocalizar, digamos, a zona única que tenemos de acceso a día de hoy, donde estamos compartiendo pues transportes que con vecindario local, con una zona comercial pues, bastante saturada, con transporte escolar, que de esa manera nos tenemos o acceso localizado para, digamos, o transporte adaptado a necesidades de empresa que buscamos. Yo agradezo o consenso porque se fixo, se intentou facer sempre unha obra tan fundamental como esta, que atravesa unha das zonas máis poboadas e máis pulsantes da provincia de Pontevedra, moi perto ademais, pegado a Portugal, con todo o que supón de tráfico e de intercambios, e creo que despois dese primeiro tramo que xa leva anos en servicio, agora estábamos, eran todos de acordo no seu momento, en que este era o seguinte tramo a executar, a pesar de que non é un tramo, sabemos, non moi longo en trasecto, pero sí moi importante desde o punto de vista estratégico, desde o punto de vista das conexións, por lo tanto tamén, que o vimos en primeira, que creo que como hai que ver as obras en construcción para darnos conta, unha vez que están feitas, ás veces parece todo máis sincero, pero cando as ves construindo e todo o que supone, todo o que vimos agora, eu por eso agradezo a oportunidade de visita e a presencia de todos los afectados y afectadas, creo que nos damos cuenta de lo que suponen a veces este tipo de infraestructuras, pero que merecen la pena, son fundamentales. Aquí se va a conectar, sabemos, a través de una glorieta elevada, estamos debaixo de ella, después varias rotondas, varios accesos, nada más y nada menos que una autopista internacional que conecta dos países, a un estado nacional, un estado autonómica, después todas las servicios que hay en pistas que comunican barrios, algunos tramos que hay que hacer, actuar sobre una infraestructura feita, en definitiva. Obras que teñen complejidad técnica, cuantía económica, pero que é necesario hacer. Por lo tanto, estamos en plena execución. Eu agardo que a mediados do ano que ven, son os plazos comprometidos, insisto, sendo consciente, somos conscientes todos das dificultades que ten esta obra, pois poidamos estar poñendo en servicio este tramo fundamental para facilitar, se acaba de decir, a actividade nun polígono pulsante, decía o alcalde, un polígono que agora mesmo está completo, que ten moitísima actividade e que necesitaba, sin unha dúbida, tamén pola comodidade dos restantes usuarios que non son do polígono exactamente, unha obra destas características.